Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a esta divertida tertulia cultural de estos multimedios Quisqueya USA. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Queremos recordarles que este programa se transmite por tvhispani.com, por Multimedios Quisqueya USA, por Facebook Live, también por Dominican Networks y por YouTube. De modo pues que agradecemos muchísimo que ustedes estén ahí con nosotros. Y como siempre, siempre les informamos de igual forma que sobre la fotografía que está detrás de nosotros. Y la fotografía que ustedes ven detrás de nosotros es de la Basílica de Moca. Eso es, y detrás pues la ciudad de Moca. Y hemos puesto esa fotografía porque precisamente un día como hoy, 22 de mayo, pero del año 1885, 28 de mayo, hoy es 28 de mayo, pero del año 1885, Moca fue declarada como un cabecera de la provincia Espaillat. Pero de igual modo, la provincia Espaillat fue fundada un día como hoy, precisamente. Fue fundada la provincia de Espaillat. Y muchas personas creen que la provincia de Espaillat es Moca. O sea, que cuando hablan de Moca, piensan automáticamente en la provincia. Pero el nombre de la provincia es provincia de Espaillat. Y el nombre es en honor a uno de nuestros presidentes, Ulises Francisco Espaillat. Por eso se le dio el nombre. Pero un día como hoy, pues precisamente fue fundada la provincia de Espaillat. Y queremos ponerle alguna fotografía. Vamos a ponerle algunas fotografías de lo que es la provincia de Espaillat. Porque, como le decía, la provincia de Espaillat es muy amplia. Inclusive ustedes van a ver algunas playas que están en la provincia de Espaillat, porque la provincia de Espaillat abarca parte de la costa norte, porque hace frontera con Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. O sea que ahí ustedes ven, ahí ahora mismo le voy a poner en pantalla precisamente una de las playas que pertenecen a la provincia de Espaillat. Esa que ustedes ven ahí es una de las playas de la provincia de Espaillat. Y esa otra que ustedes ven ahí también es otra de las playas de la provincia de Espaillat. Esa se llama Playa Beachcomber en la provincia de Espaillat. Es lo que le quería decir. Además, Moca es en sí pues la común cabecera, o sea, el municipio cabecera, como decimos también, la capital de la provincia de Espaillat es Moca. Y nosotros queremos recordar que Moca siempre, los mocanos han tenido un gran valor humano y un gran amor a la patria de los cubanos. Y porque Moca fue donde se puso de manifiesto un lema llamado en el año 1861, ¡Viva la República Dominicana! Ese fue el primer grito contra la anexión a España en el año 1861. Y que se conoce como el Grito de Moca, que dio origen a que se librara en este pueblo la gesta heroica del 2 de mayo del 61 en Moca. Y el Grito de Moca fue el primer grito de protesta en el país y la antesala para que se originaran otros levantamientos en todo el territorio nacional que culminaron con la Guerra Restauradora 2 años después,
o sea, el 16 de agosto de 1863. O sea, por eso reconocemos hoy a la provincia de Espaillat y en especial pues su común cabecera Moca. Es lo que tenemos como introducción en la tarde de hoy. Y pues bien, ustedes saben que hemos estado anunciando para el día de hoy pues la divertida tertulia cultural de que hacemos los viernes. Y ya en la tarde de hoy, parte de nuestro panel, se me cayó el mouse, ese ruido que oyeron es uno de los mouse que se me cayó. Parte del panel, pues no va a estar con nosotros hoy, pero tenemos la participación ya está con nosotros, está José Enrique García, ya está con nosotros. Y queremos saludar, Luisa no va a estar con nosotros, los esposos Vázquez tampoco van a estar con nosotros, aunque ya José me mandó su participación. Pero vamos a darle la bienvenida a José Enrique García. José Enrique, ¿cómo estás? Que Gracias, sigue en gracias. Muy bien, Wisconsin, ¿verdad? Creo que Virgilio. te va a pasar como un mes por ahí, José Enrique. Buenas tardes. Bueno, descansando, botando el golpe de la Florida, pero contento de estar aquí y lamentando que los demás compañeros del panel tienen algunas dificultades y no pueden estar hoy con nosotros, aunque los Vázquez mandaron su participación y Pablo seguro está en camino a conectarse con nosotros también, pero vamos a ir desarrollando lo que es el humor, lo que nos propusimos, la promesa será cumplida. Vamos a Sí. trabajar con el humor y llenaremos el espacio para que ustedes se deleiten, el público se deleite. Sí. Así que muchas gracias, Virgilio. Saludo a doña Vilma y saludo a todos, aunque estén ausentes, pues un saludo fraterno. Sí, como no, Luisa pues tuvo que salir fuera de la ciudad de Miami, tengo entendido. Y los esposos Vázquez también están rumbo a Orlando, me dijo José. Pero vamos a ir saludando poquito a poco a las personas que se van haciendo presentes. Eric Manuel nos saluda desde La Vega. Qué bueno, Eric, que está por ahí con nosotros. Eric no. Ayer me extrañó que no había sacado la antesala, pero ya veo que está fuera del país. Iris Almonte nos saluda desde New Jersey. Entre las personas que se van haciendo presentes en la tarde de hoy. Bien, pues, mira, José Enrique. José Enrique nos mandó una participación para la tertulia de hoy, que la tertulia de hoy hemos estado anunciando que va a ser una tertulia humorística, que nos vamos a divertir, nos vamos a reír. Y nada, yo creo que vamos a empezar con la participación de José Enrique, que nos mandó algo. Pero me gustaría que tú introduzcas esta participación tuya, José Enrique. Adelante. Claro, Virgilio. Fíjate, antes de la introducción a la participación esa del video, me gustaría que tú chequearas los canales por los cuales estamos transmitiendo hoy, porque estoy buscando precisamente la transmisión en vivo en YouTube y no me está saliendo. No, en YouTube la transmisión sale diferida como Diferida. unos 20 o 25 minutos después que termine el programa. Ajá. Y O sea, en Facebook, en Facebook sí, si tú entras a la página mía ahí debe. estoy y no me está pasando, pero vamos a ver, chequéate eso a Entra ver. de nuevo, entra de nuevo a Facebook Live, entra a mi página de Sí. Facebook. Ahí estoy en Facebook, en tu página. Y dice aquí, video aquí está con Senio Calderón 18, viernes 6:30 p.m. Facebook Live. Divertida tertulia. Pero no está transmitiendo, ¿no? Entra de nuevo porque yo lo estoy viendo, yo lo estoy monitoreando, está Ah, saliendo. bueno, déjame ver Trata entonces. de entrar de nuevo en lo que saludamos a Pablo Nelson Rodríguez. Vamos a saludar a Pablo Nelson Se Rodríguez, hizo que ya viene presente, por Pablo, aquí. ya. Pero entra de nuevo a Facebook de nuevo, José Voy a Enrique. chequearse. O sea, dale un refresh, es
Sal de ahí y entra de nuevo, que te debe entrar. Okay. Vamos a saludar en Santiago de los Caballeros a Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, señor Virgilio García, director de esta divertida tertulia, productor. Buenas tardes a mi amigo de infancia, José García. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, un saludo. Buenas tardes, Pablo. Y con ustedes saludar a todos los que nos acompañan en este diálogo hoy, tertulia divertida de chiste y anécdotas jocosas para pues compartir, hacer este viernes más factible, más vivible, más compartible. Claro, Mira, gracias. Pablo, dímelo. que antes de tú entrar, decíamos que la fotografía que tenemos atrás. Eso es moca. Ah, pero Pablo conoce bien. Pablo, ya, Pablo es cibaeño, 100%. 100% cibaeño, precisamente ese moca. Ese moca, y pusimos esa fotografía porque un día como hoy, pero del año 1800, déjame buscar aquí, ahora se me olvidó qué año fue, pero 1861, Moca, ¿no? eso fue el Grito. grito de Moca, fue en el 1861, pero el 28 de mayo de 1885, 1885, fue cuando se fundó la provincia Espaillat, toda la provincia Espaillat, fue que en el año 1865, o sea, el 28 de mayo, 28 de mayo de 1865, de 1885 se fundó la provincia Espaillat, con su cabecera, como un cabecera, el municipio de Moca, ¿ves? O sea, la capital de Ulises Francisco Espaillat, en honor a nuestro presidente Ulises Francisco Espaillat. La provincia se llama provincia Espaillat, Espaillat, punto, en honor a Ulises Francisco Espaillat. Perfecto. Dime, José, ¿te pudiste conectar ahí Sí, en ya estoy Facebook? conectado, sí. Ya yo Ah, tengo bueno, conexión. perfecto. Algunas veces hay que dar unos segundos porque el programa sale diferido por Sí. cuando transmitimos en vivo. Los canales que transmitimos en vivo sale diferido unos 12, 15 segundos. También, si no te entras por Facebook Live, tú entras también a Multimedio Quisqueya USA y Sí. ahí sale. Bueno, pues hay que decirle a mi amigo Nelson que la presentación del video que sigue es un atrevimiento de mi parte en lo que es humor y tiene varios años que yo lo hice. Es una imitación de humor del doctor Joaquín Balaguer, al cual yo le pongo en el video el doctor Joaquín Voy a Joder o Joaquín Voy a Joder. Entonces Joaquín Voy a Joder tiene ese video donde él hace referencia a una parte de sus cosas de él, de ahí en la Máximo Gómez, cuando estaba en la Máximo Gómez. Habla de los personajes de la Máximo Gómez y habla de la situación también del país, pero de forma jocosa. El público, pues, que entienda las condiciones de los recursos que se tenían para hacer ese video. Que lo disfruten. El doctor Joaquín Bajoder. Se oye. Sean mis primeras palabras para agradecer a todos aquellos que me acompañaron al Cristo Redentor y que compartieron conmigo el fatídico grito de Maginé, de mezcla,
al momento de sellar mi sepultura. Leal a mi consigna, devuelvo y vuelvo. Aquí estoy en el salón de las cariátides para analizar los temas que afectan hoy al pueblo dominicano. Se ha especulado mucho si tuve o no una relación amorosa con Lucía, a la cual le compuse una criolla. Y hubo un momento en que en la vida le dije a esa bella dama santiaguera: si me pides el pescado, te lo doy. Ya cuando quiso temperar a mis reclamos amorosos, solo pude decirle con pesar: la músculo está en el suelo y mamá no puedo con ella. Y eso fue todo. La única vez que sentí vergüenza fue cuando me lancé de la peña en el cachón de la rubia con unos trajes baño prestados que me quedaban grandes, quedándome desnudo con ese chapuzón. Nada más y nada menos. Y ante la visita del colegio Santa Teresita con monjas y 30 jóvenes colegiales. Desde entonces, fui el hazme reír de todos. Ya que me pusieron el mote de Pitulín. Antes de terminar, quiero someter dos proyectos a la consideración de ustedes. Uno es el proyecto turístico de Bandolio, que en su fase inicial cambiará cangrejito por botones. Y el otro es el proyecto que tiene que ver con la agricultura en la región de Monte Plata. Será la siembra de ajíes bajo invernadero. Ambos proyectos financiados por Capitán Cocolo. Huyamos hacia la derecha siempre. Nos vemos en la próxima caricatura. ¡Currutá! Qué bueno, José Enrique, excelente, excelente, José Enrique. Oye, pero José Enrique estuvo muy bueno, excelente. Una de las mejores imitaciones que he visto del doctor, muy buena. Enciendan sus micrófonos, panel. Eso tú lo hiciste hace mucho, José. Hace tiempo, tiene dos partes. Hay otra parte que te la voy a enviar también, que es la segunda parte del discurso, de otro discurso que él hace. Y eso tiene aproximadamente algunos 10 años, una cosa así, que se hizo. Oh, ya. Pero esa es la figura de nosotros, imagínate tú. Sí, emblemática. Y emblemática, y además de eso se hizo mucho humor. Cuquín Victoria hizo mucho humor con Balaguer. Y la gente allá hizo mucho, con todos los presidentes hicieron humor, y con generales. Y sí, sí, pero sobre todo por el estilo peculiar que tenía Balaguer. Balaguer tenía un estilo muy peculiar. Yo muy recuerdo peculiar. Un cuento que es muy, muy bueno, un cuento muy, muy bueno, y se refiere al espíritu del lacayismo que había entre los generales de la época de Balaguer. Y el cuento es que él una tarde estaba en la palacio y le dio con ir a pescar, y así llamó: ¡Milo! Prepara el helicóptero que quiero ir a ver cómo están jalando las viejacas en la laguna de Riquillo, en el lago Riquillo.
Y de una vez vino el helicóptero, ¡bra! La corta y toda la vaina. Y él hizo así, se puso sus pantalones cortos, se enganchó una gorra de pescador con los anzuelos, los talporidos y toda la corta de la vaina. Cogió su vara y arrancaron el helicóptero perriquillo. En un momento estaban allá en la laguna montados en una yola pescando. Y cuando llegan a donde están la vieja acá, pues se anclan ahí y están todos los generales atrás de él. Y él coge su vara y ¡fuap! Y se tiende. Y está ahí sentado eso. No pican. ¿Tú estás seguro que le pusiste la cartada apropiada? Y no, nada, no le jalan hasta que por fin en una, ¡pah! Le jalan. Y dice, ahí viene. Ahí la traigo por el piquito. Mírala cómo viene. Y así, así. Y saca la viejaca por una viejaca chiquita. Y la coge así con la vara y la voltea para donde están los ayudantes de él, donde está Pérez Pérez y esa gente. Enriquito, desengánchala, échala al lago de nuevo para que esa viejaquita se convierta en una gran viejaca mañana y dé de comer a los habitantes que bordean este hermoso lago de la zona sur del país. Pero Pérez Pérez, que era un lacayón, un adulón, cogió la viejaquita y se la llevó por un lado y le dice, ¿dónde que están los grandes, coño? ¿Dónde que están los grandes? Era el estilo de esto que se vivía ya, que ya había. La botaste, José. La ¿dónde que están los grandes? Ah, bueno, está bueno. Bueno, pues vamos a ver un cuento de Nelson. ¿Qué te parece, Emilio? Yo soy malo cantando y haciendo cuentos. No, no nací con el arte, pero bueno, déjame ver cómo sale este. Hay un señor ya de la tercera edad que le gusta hacer su ejercicio, ponerse su corte y va por la mañana, sale al parque a hacer su ejercicio y él maneja una cierta cantidad de dinero, pero le tiene desconfianza en la casa a todo el mundo y no le gusta salir y dejar su dinero en ninguna parte de la casa. Entonces, ese día tenía como 30 mil pesos, ¿no? Ahí, y dice, ¿y dónde quedo con él? Bueno, sale y se agarra sus 30 mil pesos y se lo pone en la media de los tenis, en la media que va con los tenis, sale al parque a caminar, y va caminando, y vienen dos atracadores, y le dice, párese ahí, hombre, ¿para dónde va? Deme todo lo que tiene encima, yo no tengo nada, ¿cómo que no tiene nada? ¿Cómo usted sale a caminar sin nada? Deme el celular, no tengo celular, deme la cartera, no la dejé allá. Pues dice uno de los atracadores, dale un tiro para que salga con él. Dice, espérense, busquen. Ah, tú ves, Pablito. Yo sabía que Pablito tira su cuentecito. Búscate uno, Vililio. Que busquen, no sea tan rápido. Mira, tú sabes que en Europa se usan mucho los tranvías para ir de un país a otro. Lo único que últimamente los tranvías van más rápido, pero antes duraban 2 días de llegar, por ejemplo, de España a Italia, por ejemplo, tenían que atravesar por Francia. Bueno, este tranvía se demoraba como un día y medio. Y van a coger un tranvía, pero y llega una pareja que no se conocían, ¿ves? A la estación, pero cuando llegan el tren está lleno. Oye, pero que tenemos que estar en Italia, dice el del tren. Él dice, bueno, mira, nada más me queda una habitación, pero es de esa de litera, uno arriba y otro abajo, menos que ustedes quieran esa, paga cada uno la mitad. Sí, no van para. Se montan los dos y lo ponen ahí en la habitación ahí de la litera. Entonces la muchacha está arriba y él se queda abajo. Pero a mitad de camino, a medianoche, empieza a hacer un frío. Y no la de arriba tenía una coche y el de abajo no tenía nada, que se le había quedado. Porque eso tiene como una cosita arriba donde guardan las coches a ese. Y a medianoche le dice a la muchacha, con ese frío que está, oye, mira, tú me puedes hacer, le toca, psst, psst. Y cuando ella se despierta, ¿qué tú quieres? Dice,
que hace mucho frío, pásame la cocha que está ahí arriba. Y ella currucase y dice, ya mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar, a hacernos de cuenta que somos marido y mujer por esta noche. Dice, ah, sí, sí, cómo no, somos marido y mujer. Dice, pues párate de ahí y cógela tú mismo, buen pendejo. Así es, tú, párate tú y cógela. Oye, Neto, pero hay mucha gente viva, había un vivo de eso, que le gustaba dar cuerda, de esa gente que dan cuerda, ¿no? Que relajan, dan cuerda a los otros. Y había un vendedor de huevos en una esquina que no había vendido casi nada ese día, estaba incómodo, vendía los huevos ahí, ¿no? Y el tipo del motor se le acerca, hace brum, 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 hace así, se le para cerca y le dice, oye, ¿cómo están los huevos? Y el tipo le dice, bueno, están a 2 pesos la docena de huevos, pero los craqueados están a peso. Y el tipo dice, craqueame 2 docenas que vengo ahorita. Y abrió. Y hay otro muy bueno, Virgilio, que es en Nueva York, hace unos años, hay 2 muertos en el cementerio de la 153, Broadway, que salen del cementerio en un motor de noche. Salen a andar, los 2 muertos. Pero cuando han caminado como un bloque, le dice el de atrás, le dice, devuélvete para el cementerio, rápido, rápido. El tipo da la vuelta, ¿y qué pasó? Y se meten al cementerio otra vez, van a la lápida del muerto, el tipo de así, y arranca la lápida y se la mete aquí abajo del brazo. Y dice, vámonos. Y dice, ¿qué pasó? Y dice, no, en estos tiempos no se puede andar sin ID aquí porque es migración. No puede andar sin ID, cogió este muerto su lápida y vámonos. Que no se puede andar sin ID, por eso cogió la lápida con él. Para si le pedían la cédula, ese era el ID. Que viva no oyó bien. El final. Este tiene su poquito doble sentido, pero está entre adultos, ¿no? Sí. Estamos en zona franca. Exacto. Hay dos cibaeñas. Vamos a ubicarla aquí en Santiago. Que se quedan a Mona, pero con más dinero que el Banco Central. Entonces, están solas María y Josefa. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a entretener tanto dinero? Y que ya nosotros viejas, ¿qué vamos a hacer? Y dice María, pues vamos a poner una farmacita, Josefa. Bueno, ponen una farmacia, comienzan a entretenerse, a vender su medicina y su cosa a la gente del pueblo. Un día llega un moreno fuerte, un sanky panky de eso de aquí, y le dice, hola, doña Josefa, ¿cómo está? Oh, ¿cómo tú estás, muchacho? Bien, doña Josefa, yo necesito un condón. ¿Cómo? Ah, sí, dígame qué tamaño. Yo no, el más grande que usted tenga, doña Josefa. Y dice ella, bueno, aquí hay uno de 8 pulgadas. No me sirve. Bueno, mira, apareció uno de 12. Tampoco me sirve. Apareció uno de 14. Tampoco me sirve, doña Josefa. Me quedan chiquitos todos. Y dice ella, Josefa está apurada porque que los 3 caídos, 8, 12, 14 no le sirven al tigre. Y viene y dice, María, ven, ayúdame. ¿Qué pasa, Josefa? Bueno, que aquí tengo un muchacho, fulano, que quiere un condón y no le sirven ni lo de 8, ni lo de 12, ni los 14, quedan chiquitos. ¿Qué hago? Y dice María, Josefa, no seas pendeja, dale la mitad de la finca y la mitad de todo lo que tenemos, que se quede con nosotras. Lo sintieron atraída. Y saben que es una guagua. Una guagua se monta a 2 mujeres. La guagua tiene 2 puertas, una adelante y otra atrás. Y hay unas 2 mujeres que se montan en la guagua, pero hay una que se mete del lado adelante, logró subir por adelante, y la otra se subió por la parte de atrás de la guagua. Y a ratico, después que la guagua arranca, le dice le vocea a la de atrás, a la de adelante. Tamara, ahí hay alguien que canta. Y le dice Tamara, no, ¿por qué? Dice, ay, aquí hay uno que toca, que es una maravilla. Y me contenta Tamara. Y hay alguien que cante. Ah, está bueno. Ya tú sabes. Bueno, pues mira, tiene ahí materiales. Va un borracho y llega a una guagua. Eso allá donde tú vivías, Pablo, allá en el Bronx, un tranvía de eso. No, yo no viví en el Bronx, Virgilio. Yo siempre viví en Miami.
Ah, tú siempre viviste en Miami. Sí, yo no. Bueno, se montan en una guagua de esta de metro aquí en Miami, el borracho. Y tú sabes que es permitido por la dama amamantar su bebé, ¿tú me entiendes? Entonces, hay una dama amamantando el bebé y el borracho está así viendo ahí el bebé y eso, viendo y viendo, dice la muchacha, pero mire, ¿qué es lo que usted tanto mira? Dice, no, lo que pasa es que su hijo me invitó a cenar. El niño me invitó a cenar. Mire, señor, vamos a poner, ahora vamos a coger un brequecito de intermedio, Pablo, para que vaya pensando y José Enrique en los próximos. Pero vamos a poner una canción de Maestro José Vázquez, que Maestro José Vázquez está presente, no está presente físicamente aquí con nosotros, pero él me mandó su participación. De modo pues, señoras y señores, que vamos a disfrutar la participación especial del Maestro José Vázquez en esta divertida tertulia cultural. Disfruten. Bueno, atado al tema de hoy. A veces la vida nos juega una broma, entonces nosotros hacemos maroma. Una enfermedad nos puede llevar a la coma, como si el cuerpo se llenara de calcoma, como si nuestro cuerpo se llenara de calcoma. Por eso hay que contar unos chistecitos, porque una sonrisa nos puede hacer feliz. Cogiéndolo suave, haciendo un cuentito, olvidamos los problemas, aunque sea un momentito. Olvidamos los problemas, aunque sea un momentito. Ay, la, 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 la. Vive del cuento, que si le hablan de trabajo, ahí salen huyendo, se pasan en las esquinas a contar su cuento, mientras van lambiendo trago y también sonriendo, mientras van lambiendo trago y también sonriendo. La, 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 la. Hay gente que hace unos cuentecitos agrios, que en vez de un cuento se parecen un rosario, que parecen que están rezando un rosario. Bueno, tienen gracia con su cuento malo y no hacen reír ni siquiera un dinosaurio, y no hacen reír ni siquiera un dinosaurio. Qué buena es la vida haciendo puentecitos, qué buena es la vida haciendo puentecitos. Olvidamos los problemas, aunque sea un momentito. Olvidamos los problemas, aunque sea un momentito. Ay, ame un cuento, ay, ame un cuento, ay, ame un cuento, pero no viva del cuento. Ay, ame un cuento bueno, ay, ame un cuento, ay, ame un cuento, pero no viva del cuento. Gracias, maestro José Vázquez, que ya debe estar llegando a Orlando en estos momentos. Muchísimas gracias, maestro José Vázquez. Qué bien, qué bien. Esto, ahí teníamos la participación del maestro José Vázquez. Muy buena, muy buena, muy, muy, muy animada, muy, muy bien interpretada. Y justo para el momento. Muy bueno lo de maestro José Vázquez. Esto.
Entonces, Enrique, ¿cuál es el próximo? Virgilio, las personas del público, con perdón, que están viendo el programa hoy, ven que el panel está, falta Luisa, y pero José mandó su participación, y además nosotros que siempre estamos tratando temas que son serios, que tienen que ver con la política, con la salud, que tienen que ver con todas las cosas que afectan a la comunidad y al país, específicamente la República Dominicana y la comunidad donde vivimos. Pues hoy nosotros nos cogimos el viernes para botar un poco el golpe, botar lo que es la rutina y esas cosas, y por eso estamos haciendo este tipo de programa hoy. Qué importante. Exacto, lo hemos llamado la tertulia del humor. Un día de una noche de humor, tertulia del humor, y por eso estamos haciendo unos cuantos chistecitos. Si quieren, nos pueden hacer algunos chistecitos por ahí, por el chat, y nosotros lo leemos. O lo que tienen mi teléfono, me pueden llamar y lo sacamos en vivo. Déjame hacer uno. Y si tiene una de las esquinas de Freddy Vera Golpe, que lo ponga también. Y tú, ahí, que lo busque. Sí, lo de Freddy es muy bueno. Déjame hacer este de la belleza de Miami. A ver si me sale. Tú sabes que aquí la cultura... de hecho se está bajando un poquito la cultura de que usted sabe quién soy yo. Eso era aquí un imperio. Sí. Bueno, hay un muchacho de estos hijos de generales que se hace de algún dinero bien establecido, mucho poder y mucho respeto por donde quiera, porque usted sabe quién soy yo, hijo de fulano. Bueno, decide irse para Miami. Cuando llega a Miami, ve esa ciudad tan preciosa, tan linda, y dice, no, pero yo no la puedo ver desde aquí, desde el nivel de la calle, tengo que verla de lo alto, y no vivo en una torre, pero quiero verla de lo alto, no hay un mirador aquí en Miami alto. Bueno, pero el muchacho era un técnico en electricidad, había hecho ingeniero electricista, y había comenzado a trabajar electricidad como cablero, poniendo cable. Entonces, pues sabía subirse a través de los postes de luz, y decide, se da un humo contento en Miami, y se decide ver la ciudad de lo alto, y se sube, se sube en un poste de luz, desde allá y está viendo a Miami. ¡Qué bella ciudad! ¡Qué cosa más hermosa! Me la imaginaba así. Y viene un policía de repente, ¡pues! Le prende todas las luces. Y más, ¿qué te hace ahí? Bueno, ¿qué te gustaría? Y él, no, ¿cómo que qué hago aquí? ¿Tú no sabes quién soy yo? Dice el policía, ¿qué me importa a mí? ¿Quién eres tú? Que si usted sabe quién soy yo. Y dice el policía, ¡pran! ¡Qué madre ahí! ¿A quién me importa a mí quién es usted? ¿Cómo que no te importa? ¿Usted no sabe quién soy yo? Y va, y el policía, ¡pá! ¿Qué tú dices? ¡Espérate! Y viene mi papá y baja, y cuando baja le dice el policía, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que usted sabe quién es? Yo sé quién es usted. Y dice, ¿y quién es usted por fin? Y dice, ¡oh! ¿Usted no sabe quién soy yo? El mismo que estaba allá arriba. el león es rey de la selva, ¿no? El león indiscutiblemente es rey de la selva. Pero había un monito que le había cogido con decir que el león no era nada, que era un pariguayo, que era un come M. Lo decía la franca, ¿no? El león no es rey de la selva, no es un come M. Hasta que alguien fue y le dijo, un animal de eso fue y le dijo al león, oye, ahí ando un monito diciendo que tú eres un comeme, que tú no eres rey de la selva, nada, ¿eh? Tienes que averiguar qué es lo que está pasando, porque ese monito te está desprestigiando aquí entre todos los animales. Y dice el león, ¿cómo va a ser? Hace así, dice, te empantalona y sale a buscar al mono. Cuando el mono lo ve, te manda, pero el león le cae atrás. Y corren por aquí en la selva, y corren por allí en la selva, y corren por aquí, por allí, en una... El mono dobla en un caminito y encuentra unos periódicos y coge un periódico de eso y se agacha y se pone a leer el periódico así. Y el león se desorienta cuando llega ahí. Dice, mira tú que estás leyendo el periódico ahí, tú no viste un monito que venía por aquí corriendo, que está diciendo que un monito que venía corriendo. Y el monito ahí atrás dice, ah sí, un monito que dice que el león es un comeme. Dice el león, coño, y tan rápido lo publicaron ya. Tan rápido salió la prensa ya. Esta prensa no falla. No, ahí va a tener que ir a ver publicando cosas. A ver, en la época digital, compadre. Sí.
Hay muchos cuentos, la verdad es que hay cantidad de cuentos y es bueno que la gente interactúe porque han mandado por a través de de los medios, han saturado y te repiten los mismos cuentos, los mismos cuentos, los mismos cuentos. Entonces los cuentos de la calle, los cuentos de la tertulia, los cuentos personales, ya esos cuentos han perdido ya vigencia. Los cuentos de los velorios. Exacto, de los velorios. Que los velorios es un sitio donde se hacen muchos cuentos y todo eso. Y entonces han ido bajando mucho eso. Pero el humor siempre se mantiene. Hay ya diferentes formas de hacer humor. Paquito Escribano empezó haciendo humor con su programa que tenía allá en Santo Domingo. Tenía su. El rey del disparate, le decían. Sí, don Paco Y Escribano. después vinieron Sí. los humoristas que aparecieron en la televisión dominicana, que fueron muy buenos. Yo recuerdo cuando Raintel, cuando empezaron con Raintel, habían algunos presentadores que hacían humor. Por ejemplo, Pildorín era presentador, pero era humorista. Hacía la presentación, pero era humorista. Y luego en Raintel comenzaron a aparecer ya ahí una serie de figuras que hicieron buen humor. Milton Peláez sale de ahí. Era libretista y hacía humor también. Él hacía humor. Y las composiciones de Milton eran humorísticas. Compuso, por ejemplo, El Piojo y la Purga, compuso Carmencita, Yo sí te quiero, muchísimas canciones jocosas así. Y ahí pues estaban de ahí salieron los Echavarría, los Echavarría y el hermano de Freddy Vera Goico también trabajó ahí, era Bien, muy bueno. Chavarría. Y luego se Sí. desarrollan una serie de humoristas tremendos. Allí había un cuadro de comedia de la voz dominicana que eran tremendos, que eran la gente que trabajaban los. Felipe Macario y esa gente. Felipe Macario. Era muy bueno. Habían un cuadro de actores en la voz dominicana muy bueno. Hacían muy buen humor. Y Y hablando ahora, de... pues, el humor ya lo adquieren figuras nuevas de ahora, ¿no? O Raymond y el otro y así. José, y hablando de Raymond y Miguel. Pues hay una recomendación, yo no lo he visto, pero está recomendando una sátira que hicieron de J. Love y Alex Rodríguez. Yo no la he visto, Ah. pero sería bueno que si Vigil la puede localizar y ponerla ahí ahora. Dije que es buenísima, que la gente se mata. Yo la voy a ver cuando terminemos, si no la ponemos aquí, pero qué magnífica. Y también hay una discusión, no una discusión, en el análisis de la generación de humoristas. Comparado con la escuela de Freddy Vera Goico, Joaquín y eso, se están haciendo las comparaciones. Y obviamente a veces las comparaciones no son tan son válidas y no son. Son válidas porque es humor, la misma actividad. Pero las generaciones van cambiando. Los chistes de ayer no son tan buenos como hoy. Y lo de hoy quizás no cabrían, no tendrían espacio en la psicología de ayer, en la cultura de ayer. Así que el Claro. humor es una cuestión de situaciones que va dando la dinámica del cambio generacional. Sí. Sí. Por ejemplo, Virgilio tiene ahí unas décimas que yo preparé con otro personaje, con una guitarra, agarrando una guitarra y entonces diciendo décimas de mi producción, pero que todas son refranes. Son refranes, pero con un personaje que es humorístico también. Que no sé si habrá chance de que el director pueda pasar una o dos esta tarde. Vamos a pasar algunas de esas, José, ahora. Sí, yo creo que Esa. sí. Y José Vázquez no te mandó otra participación, solamente una. Bueno, José Vázquez, él me mandó otra participación, porque José Vázquez acaba de estrenar un juguete nuevo, y esa me la mandó él, que estaba supuesta a pasarse para la semana pasada, de él con su piano. Ah. Que podemos pasarla dentro de un ratito. Pero primero, José, introdúcenos, vamos a pasar por lo menos unas tres de tus décimas. ¿Esa cuándo tú las grabaste, José? Bueno, esas son recientes, esas tienen Son recientes. aproximadamente un mes y pico, 2 meses, que traté de lo que yo tengo publicado en el libro de poemas mío, hay una parte que es de rima y décima. La primera parte, y entonces lo que hice fue que llevé a video algunas de esas rimas para que Ok. ustedes puedan disfrutarlas. Bueno, pues vamos a disfrutar unas tres de ellas. La hipocresía y la ira, ingredientes de una trama.
parte del viento furioso que quebró la frágil rama. Podrán arrasarme todo como un campo de maíz. Podrán cortarme las ramas y respetar mi raíz. Si quieres saber de penas y almas en cautiverio, duérmete por varias noches en medio del cementerio. Quería, la dejamos ahí por ahora, porque son varias, pero quisimos pasar esas tres en la tarde de hoy. En otra ocasión pues seguiremos pasando más de las rimas de José Enrique García. Miren, señores, ahora vamos a hablar un poquito de, porque creo que es a petición de Niurka Herrera, nos recuerda, hoy es 28 del 30 de mayo, que dentro de dos días, como no vamos a tener tertulia, sino la... el deporte farándula y más el próximo miércoles, pues el día 30 de mayo esto se cumple un año más del ajusticiamiento del tirano. Y nada, lo teníamos en mente, Niurka, y lo íbamos a mencionar, pero el 30 de mayo pues se celebra un año más del ajusticiamiento. Eso fue en el año 1952, José, ¿verdad? No, 61. Pablo, enciende el micrófono, Pablo. Se cumplen 60 años el próximo domingo del ajusticiamiento. Sí. Bueno, pues vamos a identificar la emisora. Y después vamos a venir con José Vázquez, que estrenando su nuevo juguete. Así que con el permiso de ustedes, vamos a identificar la emisora y regresamos en aproximadamente ¿qué? unos 90 segundos. Con el permiso de ustedes. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. TVHispanic.com, 24 horas contigo. Señores, pues el maestro José Vázquez nos acaba de informar que en estos momentos va manejando rumbo a Orlando. Él no está escuchando, pero a la vez nos dice que algunas veces pierde por completo la transmisión, porque ustedes saben cómo es esto, que por la internet algunas veces, sobre todo cuando se va manejando, se pierde la transmisión. Pero José nos mandó también estrenando su nuevo juguete. Ustedes van a ver el nuevo juguete de José Vázquez estrenándolo. Así que disfrutemos al maestro José Vázquez. Los corales hermosos
Estrenando su nuevo piano. Gracias, piano, gracias, sí. Maestro José Vázquez. Así que un piano ahí nuevo, ahí lo tiró. Tremendo piano que se tiró José Vázquez. No, José Vázquez te tiró un video ahí, un piano muy chulo. Sí, bien bonito. Bien bonito. Entonces, bueno, pues, tenemos unos 4 minutos. Antes de cerrar el programa, no sé si José Enrique tendrá un chistecito más. De lo contrario, nos iríamos despidiendo. No, dijimos que íbamos a hablar sobre la cuestión de brevemente sobre la 30 de mayo y el Día de la Madre, que es el domingo, ¿no? La Madre Dominicana. También Día de la Madre en la República Dominicana. Este programa no puede pasar por alto eso. Saludar sí, a todas las madres dominicanas. Y dedicarle el programa a las madres dominicanas en el día de hoy. En el día de hoy. Y sobre todo lo de Trujillo, pues hacía mucho tiempo que alguien me había dicho, enterremos ese muerto ya. Acabemos de enterrar ese muerto. O sea, eso quiere decir que yo no voy a hacer ningún comentario porque yo no quiero ni hablar de esa época. Ok. Bueno, bien. Yo sumo a ello una idea que tengo hace tiempo que la quiero llevar al debate público nacional. Y aprovechando que el Día de la Madre, como este programa llega a la audiencia de unos 12, a veces 17, y es una audiencia de miles de personas, pues quiero usar este medio para por primera vez hacer una propuesta a la sociedad dominicana y a todos los televidentes. Y es que en este país no existe una plaza a la mujer. Y aprovechando. ¿Una plaza qué, Pablo? Una plaza a la mujer dominicana. A la mujer dominicana, okay. No existe. Entonces, tenemos tantas mujeres históricas, desde pues, Concepción Bona, Salomé Ureña, Sagrario Elcira Díaz, Mamá Tingó, Doña Milagro, como primera vicepresidenta de la República, la misma Doña Margarita, como también vicepresidenta de la República, y todas nuestras poetisas, todas estas grandes mujeres. Yolanda Guzmán, la mujer, Mirabal.
la poetisa, toda esta gama de mujeres que también a la vez son madres, pues yo le propongo a las municipalidades, al gobierno, a todas las autoridades nacionales, que se visualice la idea de crear la Plaza de la Mujer Dominicana, que recoja todo el historial de nuestras mujeres con un monumento, una cultura, y se nombre, como está ahora el caso de World Trade Center, donde estaba en la Torre Gemela, que ahí está, aparecen los nombres de todos aquellos mártires de ese momento. Y pues hay una honra. Y así, pues nosotros de alguna manera honramos a las madres dominicanas. Ya lo es una excelente propuesta, Pablo. Lo seguiré haciendo excelente. Ya más público. Aprovecho la multiplicidad de voz de ustedes y de este programa para que promuevan esta idea. Que muy hagan bien, suya, y que podamos ver si logramos hacer la plaza de la mujer. Hacemos nuestra por aquí porque la apoyamos al 100%. Claro. Señores, llegamos al final, pero Vilma quiere saber y anunciar cuántas personas se han hecho presentes hasta ahora, Vilma. 9,561 personas. 9,561 personas se hicieron presentes en el programa, por lo menos alrededor de un minuto para que el sistema lo recogiera. Bien, señores, pues nada, llegamos al final. Gracias. De nuevo, José Enrique García desde Wisconsin. Gracias, José Enrique, por esos chistes. Dijo José Vázquez que él no conocía esa faceta tuya, José Enrique. Tenemos que juntarnos, Virgilio. Yo te dije que tenemos que hacer un encuentro. Sí, tenemos. Sí. Oye, para conocernos más todavía. Tenemos que fraternizar, claro. Usted está lejos hoy, está también de viaje. Felicidades. Tengo varios días por aquí, por el lago. En lo próximo, cerca del lago Michigan, por allá. Sí, precioso sitio, precioso. Sí. Pablo Nelson Rodríguez, de Santiago de los Caballeros. Gracias, Pablo, por estar ahí, por hacer el esfuerzo, porque sabíamos que tú estuviste haciendo unas cuantas diligencias. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos el miércoles, Pablito. De acuerdo. Vengo duro y cubero para ti, Pablo, el miércoles. Hay que decirle a José que nuestros pleitos son comunes, que eso es viejo, José. Yo sé ya de eso. Yo tengo conociendo a Pablo alrededor como 30 años más o menos, 20 y pico largo. Señores, hasta luego, panel. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias, nos vemos, gracias. Gracias. Como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, se despedía siempre con unas palabras muy sencillas y que nada, que la hemos hecho nuestra en este programa, para siempre recordar al profesor Juan Bosch de una forma u otra. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.